Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del sistema de salud. Es importante recordar que un sistema de salud, estamos viéndolo en el periodo de la dictadura, que es del año 1973 en adelante, hasta los 90, ¿no? Abarca 17 años. Y es importante también no olvidar qué es lo que es un sistema, ¿no? Un sistema de salud que está constituido, en este caso, por organizaciones, instituciones, recursos. O sea, hay una institucionalidad y hay una forma de organizarse que es muy importante. No necesariamente tienen que ser formar parte, pero sí dependen unas de otras, ¿no? Y su objetivo central, como dice la OBS, es mejorar la salud. Pero obviamente un sistema requiere de personal, requiere de financiamiento, requiere de información, requiere de comunicaciones, transporte, requiere además, por supuesto, que de una política y de orientaciones. O sea, responde a una necesidad, en este caso una política pública como es la política de salud. O sea, eso, para eso era. Y por lo tanto va a depender mucho de cuál es el diagnóstico y cuál es la lógica de dónde me estoy parando para resolver los problemas de salud. Aquellos que considero que le corresponden a la institucionalidad pública, en este caso, o aquellos que son de resorte privado, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos en la clase anterior. Y vamos a entrar en este periodo ya de la dictadura misma, la instalación del modelo y la reforma más importante, ¿no? Del sector salud, que fue el propio sistema, y algo vamos a conversar también de la municipalización. Bueno, el golpe de Estado no solo significó el fin del gobierno de la Unidad Popular, sino y del proyecto político de ese sector, sino que implicó todo un cambio, como dice la lámina, que es drástico de un modelo de desarrollo. O sea, cambia brutalmente, ya de tipo keynesiano, que le asignaba al Estado un rol central. Lo que veíamos esto de la política centralizada, ¿no? De saber de planificar la economía y planificar la sociedad. Y por lo tanto, como planificábamos educación, planificábamos salud, planificábamos el desarrollo, la vivienda, el urbanismo, todo. O sea, se iba en un crecimiento razonable, digamos, y era lo que se hacía de acuerdo al presupuesto y todo aquello, ¿no? Por otro modelo. Y ese modelo fue fundado en una profunda liberalización de la economía, otorgándole a la iniciativa privada un rol preferente en la gestión de la sociedad y asignándole al Estado solo un rol subsidiario. Y eso marca, y eso lo hace diametralmente distinto, marca un antes y un después, ¿no verdad? En el país, ¿no? Y es lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros fuimos el laboratorio de América Latina y del mundo en la instalación del modelo neoliberal. Hubo una reforma estructural que solo fue posible en nuestro país llevarla adelante a sangre y fuego. Y por supuesto, conculcando todos los derechos civiles. Y ahí las instituciones. Hay instituciones que desaparecieron, pero fueron negados todos los derechos. Y de hecho, uno de los derechos que de repente uno casi ni lo nombra, ¿no? Pero el derecho al trabajo. Todos los trabajadores de Chile, todos, incluidos los públicos, que de por sí era esperado que así fuera, todos quedaron o quedamos despedibles. O sea, no existía ninguna inamovilidad. O sea, y esa es una llave maestra del golpe de Estado. Eso fue impactante, porque no solo era no hablar, no pensar, no decir, no participar en política, nada, sino además te podían echar del lugar privado donde tú trabajabas, porque uno pensaba, bueno, podía haber sido. No, es como. Bueno, la violencia, como dice ahí, es estructural, ¿no? Y aquí, estos son los 11 pilares, no vamos a entrar en los detalles de la dictadura, pero. Sí, en esto que son los más relevantes, que es lo más relevante y está tomado de la Fundación Sol, ¿no? ¿Cómo se instala? ¿Cuál es la instalación de este modelo? ¿Cómo avanza? Y aquí entonces, por supuesto que
Cambiaron el sistema tributario, no es verdad que era muy importante porque es el que recauda fondos para las políticas sociales y para garantizar derechos y para que el país funcione. Bueno, aquí efectivamente tenemos el año 79 el plan laboral que vino a sellar los no derechos laborales en nuestro país, ya, y que donde se perdieron fundamentalmente, por eso yo hablo desde el trabajo, porque en realidad, bueno, aparte de eso me dedico al tema, ¿no? Pero me refiero que el mundo del trabajo, el plan laboral del Piñera en mano, del señor presidente, el plan laboral es magistral, o sea, todos los trabajadores son despedibles con plata, o sea, la inestabilidad laboral es impresionante y es lo que nos regula hasta el día de hoy. Hay cosas que no han cambiado de muchas de estas reformas que se instalaron porque el mercado no funciona si no, no tenemos libertad absoluta como movernos. Esa era la opinión de los caballeros. Y por supuesto que la reforma del sistema de salud fue el año 81. El mismo año 81 fue, como dice ahí, la desnacionalización del cobre. Fue la privatización de la educación, fue también está la reforma de la educación, o sea, hay todo un entramado de país entero, estuvieron a punto de refundarlo, no lo lograron, hubo cosas que no lograron, pero evidentemente la llave maestra fue el año 80 con la nueva constitución, que fue elaborada durante todos los años previos, entre el 73 y el 80, mientras en Chile, durante esos periodos, se vivió, digamos, una represión mantenida y, como digo, estaban las personas, estaban muchas privadas, efectivamente, presas, desaparecidas, detenidas, o sea, otras estaban y prácticamente no había ninguna posibilidad de hacer nada más que aquello que te permitían hacer. O sea, por ejemplo, todos los sindicatos dejaron de existir, los dirigentes fueron los que se llevaron presos, pero ninguna organización. Recién se pudieron tener organizaciones y elección de organizaciones sociales en el año 82, pero ya habiendo reformulado el país entero. Entonces, los grandes temas, está el sistema de salud. El sistema de AFP, como grandes, son grandes, grandes, y nosotros tenemos además la reforma educacional. Pero esto cambió el sistema bancario, cambió la subcontratación, la privatización del agua, la constitución política. ¿Qué otro tiene privatización y abandono? Aquí está la de la educación, que fue una de las primeras. Sistema tributario y el plan laboral. En todos los ámbitos de la vida hubo cambios. Y hubo modificaciones y se le liberalizó todo. Los principios del neoliberalismo, entonces el fundamentalismo del mercado que exalta la libre movilización del capital, la libertad de comercio, el libre flujo de los factores de la producción, con excepción de la fuerza de trabajo, porque esa quedó. El desmantelamiento de los estados nacionales, la desaparición de las fronteras por la actividad económica. Yo recuerdo como las cosas más impresionantes cuando le quitaron los aranceles a todas las cosas que eran importadas. Eso fue un cambio así. Llegaban cosas de otros países, que hoy día es lo más normal del mundo, pero en aquella época había todo un tema de fronteras, de cuidar el espacio interno, ¿no? Pero eso es como el recuerdo. Bueno, la homogenización de las culturas y las costumbres. Esto está tomado por ahí de Óscar Feo. Él plantea, digamos, la homogenización de la cultura y las costumbres. Imitación de los patrones de consumo. El fortalecimiento y el desarrollo de la ideología consumista que genera un consumismo desaforado, dice él, y una alienación que crea expectativas de vida no acordes con la realidad. Y por supuesto que a nivel de la economía, el crear las marcas y todo lo que eso significó es parte de la instalación del modelo neoliberal, pero de una manera muy brutal.
porque fue destruyendo las economías locales y las marcas se fueron comiendo a todos los pequeños productores, a todos los pequeños comerciantes, y entonces tienen que pagar la marca y con eso, bueno, con eso tienen un negocio, pero el modelo donde prácticamente está todo regulado por el mercado. Y hoy día nosotros hemos asistido, la verdad, fuertemente a decirle no al mercado, no al mercado como está, ¿no? Pero evidentemente es una tarea muy difícil de lograr. Yo espero y confío que así será. ¿Cómo se fue implementando la reforma del sistema de salud? Bueno, estaba claro que el sistema tal cual como estaba, con la creación del Servicio Nacional de Salud, que solo había quedado por el lado el servicio de empleado, así como estaba, transitándose al Servicio Único de Salud, no era posible. Aquí se planteó la necesidad de la descentralización, de hacer y era un reordenamiento de todo el aparato del Estado con esta nueva constitución, además, todo el aparato del Estado y este servicio autónomo dejó de ser un servicio autónomo y pasa a depender ya, a ser parte del Ministerio de Salud. Se crea el sistema de servicios de salud y se fusiona, era el SERVENA, se fusiona con el Servicio Nacional de Salud y da paso a esta creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que en un principio fueron 24 servicios de salud, hoy día tenemos 29 en el país. Se reorganizó totalmente el Ministerio de Salud, ¿no verdad? Y se crea FONASA, en lo que es todo lo que tiene que ver con la recaudación de los fondos de salud. Antes FONASA no recaudaba, ¿ya? Porque recaudaba, siempre han recaudado otros en el Estado, pero le llega la plata, digamos, por el descuento de nuestros salarios, ¿no? La CENAVAS, que es la central de abastecimiento, que es el que compra y que podía comprar en grandes volúmenes y distribuir a todos los hospitales y a toda la red asistencial. Y el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública quedó integrado por el Instituto Bacteriológico, más el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, y hay otra institución más, creo que son tres los que formaron el Instituto de Salud Pública, ¿no? En el año continuó, bueno, el proceso de descentralización y se instala el tema el traspaso de la administración municipal de los consultorios, o sea, se empieza el proceso de municipalización y se empieza progresivamente a traspasar. Yo recuerdo que en la época los compañeros de atención primaria, de los consultorios, nos decían, nos trasladan como muebles. Efectivamente, hacían unos decretos y se trasladaba todo el establecimiento, el inmobiliario y los funcionarios. Era un paquete así. Recursos físicos, recursos materiales y recursos humanos. Entonces estaban los vehículos, así se traspasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo una política espantosa y eso fue muy resistido en el sector salud porque los trasladaban y los iban trasladando y resulta que a los trabajadores los dejaban se mandaban a la atención primaria, a los parias, a los más malos, y a los que los dejaban en el servicio de salud. Eso partió en esa época, como en el mismo año 81, se crea la ISAPRE, que es los seguros privados de salud. Chile solo tenía descuento por caja y las cajas tenían sus servicios de atención médica hasta que se crea el Servicio Nacional de Salud. Para una caja, pero las otras cajas, como la Marina Mercante, tenía su servicio de médico, la Caja de Empleados Particulares también, y todos administraban su plata. Aquí todo eso desaparece, ¿no? Y se crea entonces FONASA, y FONASA es la que distribuye las plata a todo el sector, tanto para los empleados como para los obreros. Como directa consecuencia, se ha desarrollado un potente sector de prestadores privados. Con la creación de la ISAPRE, el mismo año se reforma el sistema de pensiones y de salud, se crea la AFP, que son la previsión social anteriormente,
era de cargo del empleador, no era de cargo del trabajador, iba a un fondo común, ¿no verdad? Era una pensión solidaria y se hacía un cálculo de los últimos 3 años y con un promedio de las imposiciones de aquella época, lo que uno había ganado, en esa época uno salía, tenía su pensión. Sin embargo, aquí pasamos a un modelo, que es el modelo que nos rige hoy día, que es de capitalización individual. ¿Ya? De eso pueden ustedes seguramente a esta altura ya están bastante más informados porque el futuro que con el sistema de AFP va a la cada día tener menos pensión los ciudadanos de este país. Estableció asimismo una cotización obligatoria que en ese momento para que todos nos fuéramos a la ISAP, a la ISAPRE, y que era todo tan fantástico que correspondía a un 4% de las prestaciones en salud. Y no el 7, que es hoy día, ¿no? El 83 después se aumentó al 6 y ya no recuerdo qué año se aumentó después al 7%, que es lo que tenemos ahora. Y en el descuento de la AFP estaban en el orden del 12%. Bueno, los principales y siguieron habiendo reformas y lenta y progresivamente instalando este modelito, ¿no? En el año 1985, dos leyes, por una parte se crea un fondo único de prestaciones familiares y subsidios, se reorganiza el sector público en modalidades de atención institucional y libre elección para los FONASA. Aquí aparece ya claramente el concepto del trabajo y se va instalando lentamente, y se desarrolla el sector privado porque justamente aparece esto del bono para poder comprar y poder tener atención médica privada y no institucional. En el año 86 permite que el 2% de la cotización adicional se pueda descontar de impuestos. Eso favorece, por cierto, a los empleadores. Y aquí tenemos unas características del sistema, ¿no? Que pueden ustedes revisar, empleados de los dos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, SERMENA y Mutual. Esto es del año 70. Así estaba estructurado antes que viniera la reforma definitiva. Ya esto por eso digo, es importante ir mirando cómo fue cambiando la estructura, ¿no? La estructura de hoy día del sistema de salud es totalmente distinta. Bueno, una de las cosas que hace el modelo, por supuesto, es la focalización de la política pública y la focalización por riesgo y por lo tanto asignan los recursos en función de eso. No en función de necesidades, sino en función de riesgo, y por lo tanto se saca y pone en algunos momentos, como pasó con algunas pensiones por invalidez, por ejemplo. El principio central ordena la política de salud en Chile que sirve para justificar el trato que recibe la salud pública. Es el paradigma de la focalización, y por lo tanto no asignan recursos, sino escasamente y dependiendo, como digo, del nivel de riesgo. Este principio implica que las políticas públicas son diseñadas para grupos específicos de la población que están en situación de carencia y por tanto requieren asistencia del Estado. Este término, por liquidar la concepción universalidad de los derechos, dado que todo el derecho es tanto, es igual para todos. Desaparece ese concepto del derecho igual para todos. O sea, aquí solamente, bueno, y es un poco lo que estamos viendo hoy día con la política de focalización en este periodo de COVID, ¿no? Bueno, se modificó el Estado, por supuesto. Hay un repliegue del Estado hacia objetivos mínimos con la asistencia a la pobreza y a la igualdad formal de oportunidades. Ese es el foco. Ya no es para todos los ciudadanos, solo para los sectores más vulnerables, como se dice hoy día, a los más pobres, los que están por debajo de la línea de la pobreza. Eliminación de mecanismos de redistribución de ingresos y mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores más pobres. La derogación de las fijaciones de precios. Antes había bandas de precios, había el IPC, o sea, estaba todo mucho más controlado, ¿no? Había el aumento del salario, se reajustaban todos los salarios. Implicó que esto se determinación por la oferta y la demanda del mercado y sirviese de guía en la asignación de recursos. Y de hecho, toda la política laboral, por ejemplo, se negocia año a año, cada 2 años, y se instaló la forma de negociar cada 2,
porque efectivamente no es como antes, el aumento del costo de la vida fue era una cifra enorme en aquella época, un 5, un 4, qué sé yo, a todo el mundo se le reajustaba el salario, ¿no? Las tasas de impuestos diferenciadas según tipo de bienes dieron paso al impuesto al valor agregado al IVA, que grava con una carga única casi todos los bienes y servicios, y se convirtió en el principal fuente de recursos fiscales. Y entonces es un impuesto que es de los impuestos que los grava a todos por igual, independiente del nivel y la posición económica que pueda tener las personas. O sea, el PAN tiene el mismo IVA en todos los sectores sociales, da lo mismo que lo tenga. No hay ninguna política que pueda discriminar en ese sentido. La acción redistributiva, por lo tanto, el ingreso quedó reducida a transferencias monetarias de bajo costo, de bajo monto, dirigida a los sectores más pobres. No hay una redistribución de ingresos. La disminución del gasto social fue brutal durante la dictadura. Yo no había visto estos datos así, pero ahora al mirarlo y al revisar para preparar esto, encontré estas láminas y me parece increíble. Del año 74, en un poco más de una década, en 15 años, bajó a más de la mitad el porcentaje en salud. Yo recuerdo que era uno de los debates que teníamos cuando estábamos ahí en los años 85, 86, era ver lo dramático que eran los presupuestos de los consultorios y cómo la cantidad de plata que... Pero no recordaba, de verdad. Y ahí en educación pasa lo mismo, 22 vivienda no lo veo y previsión social al revés. Hay un aumento en el gasto. Entonces ya llevábamos ahí al 89, llevamos 8 años de AFP, pero ya hay un aumento del gasto. O sea, uno dice, a ver, ¿qué pasó? Bueno, los pilares en la reforma de salud de la dictadura fueron el fin del servicio y la creación, como le dije, del Sistema Nacional de Servicios de Salud, así se llamaron los 24 originales. ¿Ya? Y la transformación del SERMEN en FONASA, el SERMEN era un servicio que daba prestaciones en salud, ¿no? Y pasó y le en el fondo, todas las prestaciones en salud pasaron al Sistema Nacional de Servicios de Salud y el financiamiento quedó en FONASA. La creación de las ISAPRES y la municipalización. Esos son todos los pilares más importantes y después se van haciendo otros cambios, ¿no? Falta de recursos en el sector salud, no cabe ninguna duda, sobre todo en el año 80, que fue el año de la crisis económica brutal en esos años, hizo caer por el suelo el presupuesto fiscal asignado al sistema público. De 3,5 del Producto Interno Bruto durante la Unidad Popular llegó a menos 1 del Producto Interno Bruto a fines de los 80. O sea, es en la nada, o sea, todo estaba puesto, el énfasis estaba puesto que todo el mundo iba a transitar a la ISAPRE y que todo el mundo resolvía privadamente los problemas de salud. La inversión en infraestructura y equipamiento no superó los 6 mil millones de pesos anuales en los 17 años. Yo lo que sí recuerdo perfectamente es que no hubo ninguna contratación de personal en el sector salud. Y los personal que se contrató en la modalidad de PEM, que se llamaba el PER de los profesionales, el PEM o el POG de los profesionales, que era el programa de extensión, donde para poder, dada que la población seguía creciendo, las necesidades de salud seguían aumentando, entonces se contrató un personal que no tenía contrato de trabajo, que era honorarios, y que entonces que era el PEM. Y el POG porque era un programa para los jefes de familia. Y yo me acuerdo de las enfermeras, la cantidad de enfermeras en los servicios, porque no se modificó la planta de los servicios, no se modificaron en todos los años que transcurrió la dictadura. Consecuencia en el ámbito de la formación, bueno, hubo, como yo les decía, hubo cierre de carrera en las universidades públicas, hubo disminución de las profesionales porque se apostaba a que las universidades privadas se iban a hacer cargo, se iban a crear nuevas carreras, cosa que fue pasando muy posterior, no en los primeros, estamos aquí hablando de la década de los 80. Sin embargo, no logró lo que ellos esperaban, ¿no? Hubo que las carreras de la salud en general eran carreras caras. La carrera que más se crearon
muchas escuelas fue psicología, porque además peyorativamente hablábamos todos de las carreras de tizipizarrón, porque claro, la infraestructura que requería para formar profesionales era mucho más menor que la que se requería para formar cualquier profesión de la salud, ¿no? O sea, mirar esta facultad nomás. Los elementos que caracterizaron eso, por otro lado, los posgrados, era otro de los grandes temas, la especialización de los profesionales. Cualquier posgrado finalmente se ha transformado en un producto que se vende en el mercado, en un modelo muy medicalizado, centrado en la enfermedad y no en una concepción integral de la salud. O sea, esto de la salud, de la salud pública, de la atención primaria, nada. La atención primaria quedó reducida a la más mínima de las expresiones. Y es más, Chile casi no participó de todo lo que significa el proceso y el modelo de Almata, por ejemplo. No participó nada. El modelo de Almata, que era toda la estrategia de atención primaria, no participó y tenía que ver con el Salud para Todos del año 2000. Salud que, por cierto, no llegó, ¿no? Ahora, la educación, como dice aquí, estaba colocada en el mercado de espalda de las necesidades del país. Y bueno, aquí está la municipalización, la dictadura ya sabemos, fue muy importante y fue un brusco retroceso producir la calidad de la formación en salud pública y la disminución de los respectivos especialistas. Bueno, algunos se fueron exonerados, la cantidad de médicos que fueron exonerados, no solo médicos, de todas las profesiones, matronas, enfermeras, trabajadoras sociales, ya, auxiliares de enfermería, se llamaba en aquella época técnico en enfermería hoy día, muchísimo. En atención primaria prácticamente no había otros profesionales, ¿no? Los otros profesionales llegaron mucho después. El equipo básico éramos cuatro, ¿no? Cinco. Eran los médicos, las enfermeras, las matronas, los dentistas y las trabajadoras sociales. La municipalización, en lugar de potenciar la descentralización y la participación comunitaria en el sistema, ha aumentado la inequidad en las comunas pobres. Y ha incrementado el gasto administrativo y la dificultad de mantener la calidad y la efectividad de las acciones. En general, hay todo un debate con la atención primaria, porque inicialmente los trabajadores de la salud, lo único que todos querían volver al sistema de salud. Pues hoy día, después que se formaron las organizaciones y los gremios, hay otras visiones hoy día en torno al tema, ¿no? La importancia que tiene la descentralización, que tenga toda la pertinencia cultural del contexto y que no esté y que no sea todo centralista. Bueno, debates que son posteriores, pero en aquella época sí yo recuerdo claramente cómo los gremios, ¿no verdad?, estábamos todos en contra de la municipalización uno, por el riesgo a la alcaldización, cosa que prácticamente fuera la población fuera cooptada por los alcaldes y el poder que podían tener, pero cuando se crea la ley de municipalización no hay elecciones, no se elegían autoridades, entonces los alcaldes eran todos designados y bueno, todo eso, digo, ha ido cambiando, ¿no? Pero evidentemente son cosas que van quedando muy metidas dentro del sistema, ¿no? Bueno, las consecuencias de la municipalización, hoy día es difícil verlo, pero en relación al Mahatta, que era era la gran política y esta apuesta por las causas de los problemas de salud, por la participación de la comunidad, con el involucramiento, tenía que ver además con soluciones mucho más simples, anticiparse a los problemas de salud, ¿no? Y no tener médicos especialistas. Un poco desde ahí, ¿no? Dice que los municipios no cumplen a cabalidad con las funciones de saneamiento ambiental, según los problemas, porque efectivamente el saneamiento ambiental estaba en manos del servicio de salud. Entonces, con la municipalización, ellos no están ni ahí con el tema. A la coordinación intersectorial y mantener una comunidad informada y educada en las prácticas protectoras de la salud. De esto es bastante discutible muchas de estas cosas hoy día. Ya yo las traigo a colación, están planteadas por el doctor Montoya en el año 2008, ¿no? En relación al Mata. El papel de la atención primaria se ha concentrado en responder dentro del marco de sus recursos a la demanda de asistencia. Efectivamente, con la canasta de prestaciones, con el per cápita,
más que andar buscando los problemas de salud que tiene la población, pesquisando o abordando con distintas estrategias, en realidad en muchos municipios prácticamente se limita a poder hacer para aquello que le alcanza el presupuesto y que está obligado a hacer. Hay comunas que no tienen, hay comunas que le faltan profesionales, los equipos, o sea, hay muchas debilidades y está planteado incluso por sus propios gremios hoy día, ¿no? Se han debilitado las técnicas básicas de atención en sectores y familias, trabajo en equipo, trabajo social intersectorial. Durante el periodo de la dictadura prácticamente no hubo trabajo comunitario, no hubo ninguno. Al revés, todos se volcaron y toda la política se hizo y la atención se hizo intramuro, ¿no? Hubo una escasa contribución en promoción y prevención para la obtención de los mejores resultados en el control de enfermedades crónicas no transmisibles o factores de riesgo, accidentes, violencia, depresión, abuso de alcohol y droga, entre otros problemas. Debilitamiento del componente profesional, en especial en el ámbito médico, es donde más dificultades han habido a nivel de los CEFAM y la red de APS, ¿no? Al separarse la carrera funcionaria de atención primaria de la carrera funcionaria general para los médicos, esto es un pedido de ellos, resultado en la marginación de médicos respecto al equipo utilizando solo para resolver la morbilidad. Y entonces a veces puede estar más complejo. Yo diría que hoy día hay cosas, bueno, habrá que evaluar qué es lo que está ocurriendo en este momento post 18 de octubre en realidad. Consecuencia en el ámbito laboral, bueno, el modelo de relaciones laborales colectivas que se estableció con el plan laboral fue un desastre en realidad hasta el día de hoy. Este plan se creó en plena dictadura, estuvo enmarcado en profundas reformas económicas, políticas y sociales. Está en el cimiento de este modelo, en esa 11 columnas, donde existe una profunda desconfianza en los sindicatos. Prácticamente no hay organización, el retroceso fue gigante. De haber llegado a tener casi un 20% de los trabajadores afiliados, hoy día ni siquiera organizado, hoy día ni siquiera hay alrededor del 12-13% a todo reventar, pero han pasado muchos años. Y ¿cómo se llama? Hay mucha desconfianza, por supuesto que a los sindicatos politizados más todavía, y a pesar de todas las estrategias levantadas por OIT, en torno a un modelo tripartito, ¿no? Además, plantea una visión restrictiva de la negociación colectiva que busca la correspondencia entre salario y productividad y niega la fusión en la redistribución de la riqueza. En síntesis, es posible afirmar que el modelo chileno privilegia, no cabe ninguna duda, los intereses de los empleadores. Algunas consecuencias de la dictadura, bueno, cambios radicales en la economía y en la sociedad, la desigualdad aumentó a causa de ajustes recesivos, que causan desempleo y disminuyeron los ingresos, la privatización de las empresas públicas que pasan a ser propiedad de los grupos económicos contribuye a la concentración de la riqueza, la supresión y represión de los sindicatos debilita el poder de los trabajadores y la conversión del Estado benefactor en un carácter residual que desarrolla su labor en base a la focalización. O sea, Chile dejó de ser un Estado de benefactor, pasó a ser efectivamente un Estado subsidiario. Y hoy día tenemos una economía bastante regulada y abierta al exterior, ¿no? Bueno, este sistema de salud que se fraccionó, ¿no? Y con toda esta institucionalidad que ya vimos, ¿no? Donde el Ministerio de Salud mantuvo un rol técnico, ¿no? De sobre todo toda una relación técnica con la red asistencial. Y bueno, nosotros no vamos a revisar hoy día la reforma del 2005 porque eso da para mucho más, pero solo recordar, digamos, y que me pareció que era relevante, ante la realidad que se vivía en el sistema de salud, evidentemente, y la situación social y política que se vivía, la represión, el hostigamiento permanente, ¿no? La falta de derechos que teníamos, crea, por cierto, respuestas de la ciudadanía, de la población. Y tenemos acá respuestas solidarias y resistencia a la dictadura para enfrentar todos los problemas de salud, partiendo por los problemas de derechos humanos, partiendo por todos los ciudadanos que fueron injustamente, por supuesto, ninguno se merecía estar preso,
ni detenido ni nada, ¿no? Y que fueron torturados, maltratados, con todos los horrores de la vida. Sin embargo, a nivel poblacional y toda esta red que se habían constituido de organizaciones, había una gran cantidad de organizaciones, evidentemente se fue lentamente, se fue recomponiendo, se fueron reencontrando algunos, y con la historia que había en Chile de los grupos de salud, de los consejos locales de salud, de todas las instituciones, evidentemente, y se crearon nuevas, centros de madre que se reconvirtieron, como digo yo, otros centros de madre siguieron siendo los mismos de siempre, pero en estos lugares lo que vimos entonces fue el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, la iglesia y otros que apoyaron fuertemente a muchos trabajadores, a muchas familias y a muchas en muchas poblaciones de Chile, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, más en el urbano que en el rural, por cierto, pero sí contribuyeron de manera solidaria a levantar grupos de salud, monitores de salud, un trabajo comunitario. Y aquí solo algunos ejemplos, ¿no? Como este de comunicado a la opinión pública, como dice ahí, redactado por la participación de una monitora de salud de La Victoria. Digo porque, como además desde ahí tenemos información, cómo se fue organizando. Si uno piensa que durante la dictadura, recién en el año 82, se pudieron elegir las organizaciones gremiales, por ejemplo, los colegios profesionales, la FENAR, todas las instituciones, todas las organizaciones recién pudieron elegir sus directivos a partir del año 82. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que decía esta dirigente de La Victoria, ¿no? Una monitora de salud. En nuestro sector la atención se limita solo a un mero diagnóstico sin un tratamiento efectivo y oportuno, referida a su consultorio, ¿no? Sufrimos la falta de medicamentos, materiales de auxilio, falta de implementos mínimos para el buen funcionamiento de hospitales y policlínicos periféricos. Los programas de salud planeados por el gobierno a primera vista abarcan todos los grupos de atención, porque el papel aguanta. Madre, niño, adulto, medio ambiente, prevención, fomento, pero el problema estaba en la efectiva llegada de estos programas a la realidad de la población. Otro testimonio, hubo un tiempo en que las organizaciones que surgían no morían y se podían mantener y podían mantener su autonomía conducidas a no ser partidos políticos o no por partidos políticos. Eso se perdió en el camino de la represión, donde se desarticuló el movimiento popular. Murieron montones de dirigentes, se cuestionaron los partidos, se tenía como muy feo participar, como dicen las chiquillas, era clandestino, tener reuniones, también eso influyó en la gente. Inicialmente, los comedores populares, la Iglesia Católica desarrolló instancias de cuidado y tratamiento para sectores populares, ¿no? Los más vulnerables. Había toda una política de proteger aquello y abrir las puertas de la iglesia en general, ¿no? Hay experiencias extraordinarias. Hoy día todavía hay grupos de aquella época que todavía permanecen, que se han reactivado producto de esta pandemia, las ollas comunes, el comprando juntos, todas las formas y estrategias que se instalaron en las ollas comunes. Ahí empezó la educación para la salud, empezaron a cuidarse, se daban cuenta que no había control sano, que no alcanzaban a atender. Entonces, ¿cómo se fue creando, no? Y bueno, y surgieron otras ONG, hubo bastante apoyo internacional para poder apoyar y desarrollar estas organizaciones a nivel poblacional en una situación de pobreza que era impresionante. O sea, hoy día todavía no tenemos aquellos niveles de pobreza. Yo recuerdo que, si a mí no me traiciona la memoria, estábamos como en el orden del 40% de la pobreza cuando asumió Elwin. Entonces, las condiciones eran bastante complejas. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes y espero que esta mirada así muy rápida, en realidad, porque es como para sentarse con un lápiz y un plumón a explicar con pera y manzanita cómo se financiaba el sistema, cómo se hacía, pero bueno, espero que les sirva o los motive al menos a leer y a comprender en la situación que estamos. Muchas gracias.